Nadie sabe en dónde queda mi país. Lo buscan entristeciéndose de miopía. No puede ser, tan pequeño y es tanta su desgarradura, tanto su terremoto, tanta tortura militar, más trópico que el trópico. Tampoco lo sé yo, yo que lo amo a pesar de mis jueces. La vida está compuesta de todo, ¿no? La vida ni solamente es tragedia, ni solamente es felicidad. La vida es lo multicolor, la vida es la sombra, la vida es la luz, la vida es el claroscuro, la vida es el negro, la vida es el blanco, ¿no es cierto? Entonces todo eso es la vida. Se podría hacer de un Ecuador chiquito, hermoso, sabio, y a la vez arte, cultura, danza, teatro. Desearía volver a vivir para poner en práctica muchas teorías, muchos anhelos que uno, en resumen, comprende. Desde muy pequeño mi madre nos llevaba a pasar las vacaciones donde unos hermanos de ella, y allí tuve mis primeras impresiones de la realidad, de la naturaleza, ¿no? Me recuerdo que me sentaba en un río lleno de piedras y me maravillaba de ver esas formas de las piedras, ¿no? Los colores. Y aparte de eso, también los insectos. Era otra cosa que me llamaba la atención, el colorido de la mariposa. Bueno, todas esas cosas de color me impresionaban mucho, ¿no? Desde que tenía uso de razón, tenía tendencia al color. Me llamaba mucho la atención todo lo que era color. Y coleccionaba papeles de colores, vidrios de colores. Todo lo que tenía color me llamaba mucho la atención. La exhibición aquí en Quito era como un compromiso más personal de toda la gente que intervino en esta película, ¿no? Que era sacar la película antes de las elecciones. Y nosotros la sacamos para que la gente vea cómo está el país, reflexione y vote. Amor, juntémonos,
aferrémonos. Puede ser que de pronto empiecen a crecernos las raíces. Interesante es que sí hay una actividad constante, así que la literatura yo creo que tiene buena salud. Y que entre esas cosas hay gente, hay muchachos de muchísimo talento. Para poder ir a ver teatro me anoté en el sindicato de aplaudidores. Entonces entrenábamos por la tarde y a la noche aplaudíamos en las obras, pero yo podía ver teatro todo el tiempo. Pero no puede dejarla de lado, porque sin la excelencia no te ve nadie. Y tienes que hacerte visible. Yo creo mucho en Bolívar. A mí me parece un hombre extraordinario. Sus meditaciones, sus reflexiones acerca del imperio que se estaba formando en América del Norte frente a los estados desunidos de la América del Sur. Él veía eso palpablemente.